lo que estamos viviendo es impagable. No, no me había imaginado nunca que me iba a pasar esto y bueno, disfrutarlo al máximo y comprometido con esto, que es un desafío hermoso y bueno, seguir sumando puntos y seguir estando ahí. No, y el primer momento nervioso, pero ansioso. Pero una vez que ya entré y toqué la primera pelota, lo único que quería era hacer que haga lo que vengo haciendo, de tratar de aguantar la pelota, que faltaba poco y teníamos que ir a buscar el resultado. Y bueno, más o menos lo que vengo haciendo siempre es aguantar la pelota y darle juego, que pasen los volantes y bueno, tratar de mocarlo. Por cómo se dio el partido, no sé, yo creo que merecimos más. Fuimos siempre protagonistas y bueno, pero positivo porque faltando poquito lo pudimos empatar, pero no fue justo el resultado. Fue como se dio el partido, en el último minuto, en el descuento, digamos. Pero bueno, partido complicado, no se podía ganar, había que llevarse algo de esfuerzo. Obviamente, por suerte se llevó el empate, como sea, había que llevarse algo de acá. Y bueno, pudimos, yendo para adelante, quedamos un poco regalados atrás, pero bueno, por suerte llegó el gol y nos vamos todos contentos. La mentalidad, igual los primeros partidos no fueron malos, solo no nos acompañaba el resultado. Y bueno, por suerte esta rachita empezó bien y hay que seguir. Ahora de casa hay que dejar los 3 puntos. No le llegó mucho la pelota, pero las que llegó las pudo aguantar bien y giraba y iba a buscar. Pero bueno, recién empieza él y tiene largo camino por delante.